día. Voy a llamar a Lucy. Lucy, mi amor, ¿cómo estás, Ibe? Ya es tarde, nos va a dejar la ruta. Ya paso por ti, ¿oíste? ¿Estás lista ahí? Pendiente. Bueno. Listo, mi amor. Yo te espero. Voy a echarle una llamadita a Lucy, ¿ve? Dios mío, cómo extraño esa mujer. Lucy, mi amor, ¿cómo estás, Ibe? Oye, yo sí te extraño, mi reina. Uf, Dios mío. ¿Sí? Me tenéis loco, Lucy. Tenéis loquito. Lucy, ve, yo te iba a decir que ya nosotros ya tenemos mucho tiempo de andar para arriba y para abajo. De novio, una cosa y la otra. Manito sudada por aquí y por allá. Entonces yo te iba a decir a ti que sacaras el tiempo para ver si nos veíamos nosotros dos y hacíamos algo por ahí, una salida, un heladito, la cosa, para ver si de pronto tenemos un espacio para tú y... Ah, Lucy. Sí, cuéntame. Ve y tenés que mirar bien. Salvo, ya tenemos demasiado tiempo nosotros juntos. Tienes razón. Sí, déjame pensarlo. Aún no me siento preparada, pero déjame pensarlo. Dale. ¡Ah! Me está llamando, es la dueña de mi corazón. Hola, mi amor, ya leí el mensaje. Yo estoy aquí haciendo un trabajito, pero... pero ya, yo estoy allá en tu casa en 5 minutos. Bueno. En 5 minutos estoy allá. Mañana es tarde. Vas a ver que no te vayas a arrepentir. Nos vemos ahorita. Y mi corazón comenzó a latir cual nunca jamás. Cuando te vi también sentí. Dios mío, tengo que llamar a José porque le tengo que decir que estoy embarazada. Hombre, hola, mi amor, ¿cómo estás, Ibe? Bien. ¿Cómo va a ser, hombre? ¿Cómo tú me vas a dar a mí esa mala noticia ahora? Estoy embarazada. ¿Ah? ¿Cómo que tú estás embarazada? ¿Ah? No, no, señor, no es así. ¿Cómo tú me vas a salir con estos cuentos ahora si yo estoy, tú sabes que estamos formándonos, nosotros estamos estudiando? No, señor, no, señor, a mí no me vengáis con esos cuentos, no, 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 yo ahorita estoy muy ocupado, si queréis hablamos en otro momento. No, 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 a mí no me vengáis con esos cuentos ahora, no, señor, nosotros tenemos ya prácticamente 2 meses que ni nos vemos, ¿ah? ¿Cómo tú me vayas a salir con ese cuento ahora que tú estás embarazada? Espera, espera. No, señor, además, ese día tú dijiste que el preservativo no era necesario. No me vayas a colgar. No, 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 Lucy, no, Lucy, o sea, no, no, estoy ocupado. Hablamos después. No, José, no me vayas. ¡Ay, mijita! ¡Estás embarazada! Estoy embarazada. ¡Ay! ¿Qué fue lo que yo te dije? Yo no te mandé para allá que tú te embarazaras, hija. Yo te mandé para estudiar el SENA, no fue que te embarazara. ¿Ah? Y nosotros aquí, mira, ve cómo paro yo, mira, ve. Tu pai por allá en esa sierra rebalando, ve en esos barrancos, ve.
con esa cría de puerquito. Y tú vas a salir con este viernes 13. Bueno, yo te lo dije a ti. Yo te lo dije. Te dije, vaya a estudiar. Pero si no fuiste a estudiar, ahora te vas a venir para que nos ayudéis a criar los puercos. Y a criar las gallinas y a criar todo aquí. Te me venís. Ay, Dios mío, era solamente un sueño. Tomar decisiones sobre tu vida sexual es tu responsabilidad. Asesórate para no cometer errores. Ni tu cuerpo ni tu mente están preparados para un embarazo. Lo importante es saber para poder decidir.